Voces del momento. Pues las voces del momento hasta ahora también tienen que ver con las reacciones que no paran, Montoya, Paula, desde ayer, cuando empezamos a tocar el tema de las quejas que han presentado algunos de nuestros oyentes, algunos de los usuarios, sobre las malas prácticas de algunos operadores para evitar que los colombianos puedan migrar a su empresa de confianza. El tema de la portabilidad, que fue la denuncia que presentamos justamente ayer en Contrarreloj. Y hoy queremos seguir haciendo desarrollo de este tema que es muy, muy importante, Paula, así que tenemos invitado especial en Contrarreloj hasta ahora. Buenas tardes. Roche, muy buenas tardes. Pues a esta hora saludamos a Faiján Alfayez, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM, y se une justamente a la denuncia que hacía ayer el operador Tigo en cabeza de Marcelo Cataldo, su presidente, quien asegura que varias compañías como Movistar y Claro estarían utilizando malas prácticas para evitar que los usuarios se cambien de operador. Así que, Faiján, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en la W Radio. Y mi primera pregunta es, ¿qué pruebas tienen ustedes, qué pruebas contundentes para hacer estas graves denuncias? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias, un saludo para ti y también para los oyentes que están interesados también en este tema que los afecta mucho como usuarios. Antes de pasar al tema de las pruebas, si me permites, quisiera poner un poco esto en contexto sobre de qué se trata el tema de la aportación y qué es lo que ha pasado en estos últimos años, si me permites muy brevemente. Yo sé que ayer en algún momento tocaron este tema, pero creo que es importante tener claro que la aportación es una figura creada mediante ley, es la ley 1245 del 2008, que fue la que creó la aportación como un derecho del usuario y una obligación del operador. No es un trámite que pueda o no pueda hacerse. La ley la pone en estos términos. Después de que la ley fue sancionada en el año 2008, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la encargada de regular el proceso de portabilidad, expidió en el 2011 la resolución para que el proceso se empezara a funcionar y para que los usuarios pudiesen escoger libremente el operador que quisieran sin perder el número, que era la dificultad que había en Colombia antes del 2011. Entre el 2011 y el 2022, en Colombia, según cifras de la CRC, se han registrado 41 millones de operaciones de portabilidad. Estamos hablando de números grandes, y es sobre lo que quisiera subrayar. Este no es un problema que afecte a 100.000 o 200.000 o 300.000 personas, son millones de personas las que están padeciendo este problema. Y ahora quisiera, si me permite, darle unos números también para contribuir al contexto. De esas 41 millones de operaciones de portación que se han dado en los últimos 10 años, del 2011 al 2022, pues no han sido uniformes, sino que han venido creciendo a medida que ha habido oferta, ha habido competencia, han bajado los precios. Y en el año 2021 llegaron a 7 millones de operaciones de portación. En el año 2022, según algunas informaciones que han salido a la prensa, se registraron 8 millones de operaciones de portación exitosas. Sin embargo, el total de operaciones de portación solicitadas fueron 13 millones. De 13 millones, solamente 8 millones fueron exitosas. Estamos hablando de un número de entre 4 y 5 millones de operaciones que no lo fueron. Estamos hablando de números grandes. Yo no quisiera que se subestimara la magnitud de esto. Si castigamos, incluso hacemos un ejercicio de castigar un poco el número para saber cuántas personas hay detrás de esto, y porque muchas personas deben hacer la operación de portabilidad una, dos o tres veces, digamos que de esas 4 o 5 millones, la mitad o más de la mitad pues lo han hecho varias veces, estamos hablando como mínimo de 2 millones de personas que solamente en el 2022 no pudieron portarse y quedaron atrapados
en su operador original. Estamos hablando de una cifra que ya vicepresidente, obliga a las autoridades a tomar medidas sobre esto. Correcto, vicepresidente. Como usted entenderá, el tiempo es corto en radio, por eso yo le preguntaba directamente qué pruebas tienen ustedes y si es que ya otros operadores nos han enviado, por ejemplo, facturas de un usuario que debe 1.500 pesos y por esa factura no se ha podido pasar de usuario, no ha podido hacer de operador, no ha podido hacer su portabilidad. Entonces, más allá de estas cifras que ya las hemos comentado al aire, ¿qué podrían hacer ustedes? Ustedes han intentado llamar de nuevo a la SIC, pondrían una demanda, una denuncia. ¿Qué tienen contundente ustedes? A ver, a la pregunta sobre las pruebas, hay, por supuesto, hay facturas, hay chats, porque nosotros recibimos las quejas de los usuarios que se quieren portar aún y ellos mismos se encargan de traernos a nosotros copias de los chats con esos operadores, copias de las facturas, copias de las respuestas que les dan. Gran parte de eso ya está en la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de hacer las sanciones sobre estos temas, no solamente desde el punto de vista del consumidor, sino desde el punto de vista del derecho de la competencia. Correcto, vicepresidente. Bueno, adicionalmente ayer mencionábamos un tema también que preocupa muchísimo a los usuarios, ya que todos, pues los colombianos en su mayoría tenemos el acceso a este tipo de operadores en esa competencia que se está dando y de pronto el mal manejo de los datos en donde se evidencia que un operador extrañamente tiene todos los datos de los otros operadores. ¿Cómo están manejando este tipo de información de los usuarios dentro de WOM? ¿Qué están haciendo para evitar esa fuga de información? No, nosotros no hemos tenido dificultades de fuga de información y siempre hemos sido respetuosos, por supuesto, del derecho que tienen los usuarios a la privacidad de sus datos. Yo creo que aquí lo importante es mirar este problema desde el punto de vista no de las empresas, sino del usuario. Tú lo dices muy bien en cuanto a que esta es una situación que afecta al usuario final, pero no es un tema que haya venido de nuestra empresa. Bueno, pues es Faiján Alfayez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM, quien se une hoy a esta denuncia que venimos haciendo en Contrarreloj sobre las malas prácticas en el tema de la portabilidad de los usuarios. Así que muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Gracias a ustedes.